Recibimos con muchísimo cariño a nuestra terapeuta, a nuestra psicóloga clínica, Angie Santana, y viene qué a hablarnos hermosa. sobre los motivos comunes de por qué se pierde el interés de pareja. La falta de trabajo es una de ellas. Por supuesto, claro sí. por supuesto doctora, sí? ¿cómo está usted? No Todo muy bien, muchísimas gracias. Qué feliz de estar aquí otra vez. Estamos muy felices de tenerla. Yo creo que algunos nosotros, algunos de nosotros, para no decir todos, en algún momento nos preguntamos por qué algunas parejas funcionan tan bien y por qué otras no funcionan. ¿Verdad? Entonces esa pregunta es, es como muy común. ¿Qué hacen las que funcionan? ¿Qué no hacen las que no funcionan? Y aquí venimos a hablar un poquito sobre este tema y es el hecho de que a nosotros se nos olvida que el amor en sí tiene su propia disciplina y esta disciplina debe ser practicada debe ser aprendida, debe ser ejercida. No podemos dejarle todo al tema del enamoramiento o del amor que yo pueda sentir por esa persona. Es tener la capacidad de decir yo tomo tu lugar en el dolor y yo te cedo mi posición en la felicidad. Wow, o sea, cuando nosotros podemos repíteme a lo largo esto, del doctora. matrimonio mantener esta frase, entonces podemos decir que vamos a tener un matrimonio exitoso. Pero repítame la frase que me pareció excelente <laughs> para yo poder apreciarla. Yo tomo tu lugar en el dolor y te cedo mi puesto en la felicidad. Oiga eso. Bueno, eso eso así. Okay, eso, eso, eso sí me encanta. Doctora, ¿cuál es, en el caso del, del hablábamos eso del, del trabajo, pero en estos días Gracias. me encuentro con un amigo que teníamos mucho que no nos, enco que no nos encontramos. Y me dijo, ven acá, ¿y dónde está uno de Jani que no viene? Dice, ah, tiene una lesión. Digo yo, sí, ¿qué pasó? Se casó. ¿Mm? Y ya eso, o sea, que como se casó, ya le motiló uno de sus deportes favoritos, que era ir a patinar. ¿Esto qué va a generar la pareja? Mira, ¿Te va a acabar el interés ahí? Mira, hay, eh, es bueno que tú menciones porque entonces vamos a dar paso a una de las características mayores que aniquilan con esa emoción eh, que uno llega al matrimonio y es que se nos olvida la trilogía que hay dentro de una relación de pareja o sea la relación de pareja ustedes saben que está conformada por tres sí el esposo la, esposa y la y la y man? la relación no y la relación esa será la suya mi líder qué Pero pasa con fue? él no una cosa increíble una declaración no, no. doctores son los jóvenes viven? le salió muy natural Habría que investigar. Chiste, tú tienes que aprender a reírse. cómo va a limpiar eso en su casa. Yo quisiera saber. Tú lo dijiste. Señores, la relación de pareja está formada por él. O ella, ¿verdad? Y, vosotros? Eh, eh, y todo lo <laughs> me contrario. Me y con la mí. relación en sí. O sea, cada uno es un individuo y la relación como tal se ente. ve como un ente importante. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque yo forme pareja formal, eh, yo no necesito, yo no debo irrumpir en, las, eh, en la vida como tal de mi pareja. O sea, yo debo respetar sus hobbies, su trabajo, eh, su relación familiar, sus intereses, porque yo no dejo de ser persona porque forme una, una pareja. Así es. Ahora, ¿qué pasa aquí? En ese espacio donde yo vivo mi individualidad, yo tengo que tener presente que yo tengo que respetar ese ente que se llama relación. O sea que ciertamente debo de permitir que mi pareja... Ejerza su, su vida de una manera normal y cotidiana, pero yo debo de tener la confianza, como la tengo en mí, en esa persona, de que esa persona en ese tiempo de su espacio, que es de esa persona, valga la redundancia, eh, va a respetar ese, ese compromiso que sostuvo conmigo. El tema de eso, doctora, y creo, eh, es que son los parámetros. O sea, usted se casa con una persona que le gusta socializar. No, no necesariamente faltarte el respeto en ese proceso de socialización, pero tú no eres tanto de socializar, por ejemplo. Entonces, a ti te afecta que tu pareja ande socializando eh, todos los días y tú no estás. Y quizás a ti ni te interesa, pero a ti sí te interesa que él esté ahí, que esté uh -huh. presente contigo. Claro. Entonces, ahí comienzan los conflictos. Totalmente, pero fíjate que cuando nosotros decidimos estar en pareja, lo decidimos porque yo estoy priorizando ante muchas cosas a mi pareja. Ok, entonces yo tengo que tener muy pendiente cuáles son esas prioridades y no desplazar la prioridad que es mi pareja con las otras. ¿Entiendes? Si yo hago un listado de cuáles son mis prioridades, cuáles son las cosas más significantes e importantes que tengo que darle mi tiempo y mi espacio, yo no puedo a lo largo de los años de un matrimonio o una relación cambiar ese orden. Porque si estaba en primer lugar, ¿por qué me estás poniendo en el sexto? Y la otra parte de, otra. debe de ah. entender que debe trabajar para mantenerse en este primer lugar. O sea, Doctora, fíjate cómo es doble vía. Pero yo creo que también eso que dice Cristian y lo que usted explica tiene que ver mucho con la sinceridad con la que se aborda el noviazgo. Totalmente. ¿Y por qué? lo digo? Porque hay personas, hay hombres que le venden un sueño a las novias Y novias digo, que le venden sueños a no, los hombres Y hay hombres. novias que quieren comprarlo Es decir, en el sentido de que esa persona se vuelve tu mundo por un tiempo Un mareo Y da. también hay mujeres que se hacen a la idea de que la pareja va a cambiar una La idealización vez del amor. Entonces sí, claro si sí, nosotros, exacto, claro. si nosotros cuando teníamos amores, yo salía los martes, los miércoles con mis amigos a, salir, a cualquier cosa a compartir. Cuando mío. no casemos, tú no puedes creer que eso se borre de manera inmediata, Quizás vaya dándose la dinámica y vaya cambiando mm -hmm. de forma natural. No, ahí es que entra la inteligencia de la mujer de construir espacios y dinámicas que naturalmente o te o de vaya. La pareja, de la persona. Mira, sería Bueno, de la mujer, la mujer que Si tomamos es que sabia. lo que tú mencionas, sería atribuirle claro. a la mujer hombre, una obligación en su totalidad de que el matrimonio funcione o la dinámica se de. Fíjate que no es cuestión de que la mujer sea hábil y pueda crear espacios para que el hombre quiera estar con, consigo. Que o, que se eso, o sea, debe sea sea ser un acuerdo en conjunto. Exacto. Y como como bien mencionan, eh, hay mucha hipocresía en el noviazgo. O sea, yo quiero mostrar una conducta que tú me compres y tú quieres mostrar una conducta que yo te compre. Oh, Todo eso, como toda mentira, no se sostiene en, en el, el matrimonio. Es así. ¿Cuáles son esos puntos comunes que todos los días matan la relación? O sea, para, para perder totalmente el interés en la persona con la que tú vives y si te despiertas y si te levantas. No, ¿Cuáles son esos eso, puntos Esos puntos que de cada 10 personas que llegan a su consultorio, 8 sí, sí. lo comparten. No, que usted dice otro más. Otro más. <laughs> Checklist. Vez, ah, claro. te, ah, tú también eres de este grupo. El mínimo el común denominador. Mira, está la habitualidad. La habitualidad es yo dejar por sentado que ya todo ese trato delicado. Ese trato de respeto yeah, y yeah. esa comunicación eh, efectiva se ha ido. Es decir, o se agotó si en la etapa del noviazgo. Eh, bueno, tú tienes tu tarjeta, úsala, hermano. Exacto. No es que yo tenga la tarjeta. Exacto. Vaya, cógese su tiempo y cómprame un detallito, aunque es un equimalito, pero yo lo que quiero ver es que usted fue. No, y pasa cumpleaños. algo también. Pasa que tú quieres que yo te regale para Oye? tu cumpleaños. O sea, se, se mata la sorpresa. Y todo eso ah, pasa por el Todos. tema de la habitualidad. Y nosotros no queremos eso, queremos que sean espontáneos. Bueno, porque pero al final, si usted tiene un carrito, usted tiene un carrito de cosas que le gustan, Eso no puede ser. Vamos a porque simplificarnos no, la vida en tiempos de tanta celebridad Nosotras las mujeres nos ponemos creativas para darle un regalo en esa fecha especial. ¿Tú crees que es fácil también? Uno, a un hombre que tal vez que tiene muchas cosas, uno a ser creativo, ya que estoy desahogando. Pero mira, por ejemplo, en esos casos, quizás tú no tienes algo que quieras regalarle a tu esposa o a alguna amiga, pero. Tú lo que debes de hacer es darle un detallito de algo que a ti te gustaría verle o algo que tú sabes que ella necesita y luego entonces tú abonarle a algo que ella quiera ver. Mi comprarse. amor, cuando lo viene menos a ver. Piensa que tú no, pensaste cuando viene ella. a ver, ni siquiera son cosas materiales. Ay, te voy a dar da, da, da un ejemplo. Bueno, no, también no, no, hay que comprarlo con pintura. dinero. Pero, pues, mi amor, tú puedes agarrar el día de su cumpleaños y reservar una cabina de espapa que se dé un dos juntos. No es que gratis, pero estoy segura que esa mujer lo va a amar porque no hay sí, mujer que a mí no me, no me gustan esos regalos compartidos. Porque si soy yo que cumplo bueno, años, pues compra claro, con den, uno solo a mí. Claro. Ay, no. Mira, yo voy a decir algo. Cuando en una relación pasa lo que ustedes están hablando, ya podemos decir que no hay problema. una comunicación. O sea, ya ahí hay un conflicto. Bueno, yo te ¿Por qué? Porque, porque yo de... no escucho a mi pareja, porque yo no pregunto, porque yo no presto atención. Cuando una pareja, una, una mujer, un hombre. Le tiene que preguntar a su cónyuge qué tú quieres que te regale, ya ahí hay una dificultad o sea, tú, seria. O cómprate lo que, que tú verdad, quieras. Y eso lo da la habitualidad. Ah, o sea, verdad. dejamos de prestarle atención. Mira, hay parejas en consulta que yo le digo: mira, cómprate un folleto de cuáles son los derechos de, del ser humano. Sí, 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 un ah, folleto donde dicen los derechos humanos. Los derechos humanos. Lo derecho humano. Ah, ya, ya, ya. ya okay. que me... Exacto, sí. un folleto yo, yo de los lo derechos derecho de No, no los lo derechos humanos. Humano. ¿Por qué? Porque no muchas no veces, no me veces me con la aquí, cotidianidad, mamá. a mí no se me ves. olvida tratar a esa persona con el respeto que se merece, no porque es mi pareja, sino porque es un ser humano. Claro. Sí, porque cuando éramos novios era diferente. Sí, cuando éramos novios, eh, yo decía, por favor, traeme un poco de agua. Y le digo, tú ni agua me puedes traer. Entonces, no ¿Y podemos dejar. dejar. Y para traerme agua tú sirves. Exacto. Entonces, ya. la cotidianidad aplaca todo Dios, eso. Dios y no es posible. Ay, o sea, pues, Otra cosa que pasa muchísimo en la relación de pareja, aparte de, de preguntar qué tú quieres que te regale eh, porque no te presté atención, ¿verdad? Eh, es el hecho de que no incentivamos la complicidad y el equipo. O sea, no te dejo de ver como mi equipo, como esa persona que, que es a quien yo debo de confiarle mis mayores secretos. O sea, cuando pasa cosas. eso, ya hay problemas. ¿sí? Es donde se va a ver bien horrible el ejemplo que voy a poner. No okay. sé si ni siquiera lo puedo decir por radio, o sea, pero sincera, es el hecho. Diga, doctor. Tú Matas a una persona y yo la pico y la entierro. Oh. Ese nivel de complicidad. Bueno, ahí está escribiendo mi esposa que está bueno el programa. Respetando. que está bueno el programa. <laughs> respetando el ejemplo. Madre pero es, es la magnitud que yo quiero que entiendan. La o sea, lealtad. La lealtad, la complicidad. Ahí es que los hombres no terminan de entender que cuando usted va dejando esa complicidad que existía, ahí usted va a demostrar de que hay algo raro. Hmm. Exacto también <laughs> bien también. El, el tema de la intimidad también señores y cuando yo hablo de intimidad no me refiero tan solo a la conexión cuerpo a cuerpo sino a esa complicidad y esa eso que se socializa postcoito ok o sea luego de estar contigo yo tengo deseo de seguir estando contigo bien no por el deseo eh, carnal sino por el placer que me genera estar a tu lado de hacer cosas juntos después. Es. Es. Bueno, yo creo que también ahí hay una parte de entenderse, porque usted tiene que definir, o sea, hay mujeres que siempre están peleando. Habla que por están ejemplo, peleando. no, no, por eso puedo <laughs> hablar. Hay mujeres que siempre están peleando, entonces tú no puedes provocar un espacio de convivencia de dos gente que llegaron cansada de trabajar probablemente a joder. Bueno, lo que a pasa es que está el no, tema no, no. de la prudencia, señores. O sea, recuérdense que cuando claro. mencionamos que nos dejamos arrastrar por la cotidianidad, pues incluye también el tema de no dejar de ser prudente. O sea, yo tengo que respetar el espacio de mi, pa de mi pareja y ser prudente al trato. Y el hecho de yo abordarle con un pleito acabado de llegar de la calle ya es un irrespeto. Motivos comunes, por lo que se pierde el interés en pareja. Siga, doctora. Así siga. es, señores, estábamos mencionando el tema de la importancia que tiene el fomentar la complicidad, ¿verdad? El yo poder ser equipo de mi pareja. Mencionamos también lo que es no dejarnos llevar de lo habitual verdad de la cotidianidad y poder mantener esa de alguna manera ese trato delicado y cortés que se tuvo desde el inicio y algo muy importante que no lo hemos mencionado pero si sí lo hablamos un poquito fuera del aire es entender que el amor debe llegar a niveles que superen la necesidad de variedad que todo ser humano tiene Ok, es muy necesario que nosotros entendamos. Que tengamos helado de coco, de vainilla y de. Claro, pina. bueno, claro que sí. Ustedes ah. saben que nosotros, como seres humanos, eh, es, es normal que nos cansemos de, de lo mismo y buscamos como, como personas que somos, como seres humanos que somos, la necesidad de la diferencia, de ya tengo esto, entonces quiero otra meta, quiero otra cosa. Entonces, ¿cómo evitar que la relación de pareja no llegue a un estado donde ambos queramos buscar fuera lo que tenemos que buscar adentro? Pues trabajar de manera constante. Para transformar ese amor que yo siento por mi pareja en algo mucho más que lo que mis ojos pueden ver. Pero normalmente, doctora, en el caso de las mujeres, no tenemos esa, ese permiso, porque los hombres no te van a decir a ti, voy a ser infiel. Ahora también hay una tendencia que dicen que las mujeres están siendo tan, tan infieles como los hombres. Pero cuando tú dices esa variedad dentro de. de de cosas de, de dentro de la pareja. Tú dices, bueno, déjame ponerme una peluca rubia yo, para parecerte hoy, bueno, voy a parecer Maranza acá, qué sé yo. Ay, ah, yo tengo Luego una amiga de, que tiene mucho disfraz. Exacto, dice, pero tú dices, todo eso disfraz. Pero puede el cejarte y dice, ah, hoy viene a disfrazar. Ya, porque no hay novedad. <laughs> es lo que explico. Yeah, sí. Entonces, no ve sí. el esfuerzo. ¿Cómo que dice? <laughs> Ahí viene a disfrazar. <laughs> Uno mata pasiones. Es lo que digo. Cuando me sí, refiero por... a variedad, me refiero a la naturaleza que tiene el ser humano de tener nuevos retos. Y a la, a la naturaleza, por, por, por decirlo así, de manera social, de que cuando estamos inconformes en nuestro matrimonio, pues buscamos cosas fuera. A, esa, a ese tipo de variedad me refiero, a querer eh, cosas nuevas, mujeres nuevas, hombres nuevos. Entonces, para evitar llegar ahí... Eh, lo que tenemos que hacer es trabajar en lo que yo siento por esa persona. O sea, si yo miro a mi pareja como un ente carnal, como una persona que una vez me gustó y por eso decidí casarme con esa persona, entonces voy a darle oportunidad a la búsqueda de variedad. Ahora, si yo concentro mi relación en aprender a conocer a ese ser humano, a yo poder apreciar a ese ser humano, respetar a ese ser humano más allá de lo que físicamente representa, entonces yo voy a ser incapaz de traicionar a esa persona. Hay que ir a terapia todos los días las parejas para pa que funcione. Ah, pero cómo uno va a tener una relación pero así? la terapia es conversar, hablar, no en orden buscar ayuda. Hay momentos donde las parejas ya no tienen la capacidad que eso me imagino es cuando se extiende el problema, cuando tú dejas que crezca, que ya no tienen la capacidad de, de conversar un problema porque ya cargan una mochila. Muy bueno, pesado. Y uno Mira, tiene amigos, una vez ejemplo, ustedes doctora. mencionaron algo al principio que es muy interesante, es el tema de que uno de los motivos, el motivo mayor por la que hay tantos divorcios y por lo que la relación se desgasta es porque la razón del matrimonio fue errada. Fíjate qué simple. Wow. O sea, nos casamos por una razón que no fue la correcta. Ah, yo subí un post ayer de algo de eso. Entonces todo está ahí. Si usted no se ha casado, usted está a tiempo. Y si usted está en una está en una relación inicial, también está a tiempo. ¿Y no las... permitas que la que los problemas te agobien para buscar ayuda. ¿Cuáles son y cuáles son esas razones cerradas que las personas sin darse cuenta tal vez toman. Y se casan. Claro, cuando le damos importancia a que esa persona me gusta y nos quedamos en el, lo que sentimos en el enamoramiento. O sea, esa vibra. No conozco la persona realmente. Cuando me caso porque por ya, hijos. porque, porque ya me está pasando el tiempo y me van a decir que me quedé jamona. Sí. Eh, que me caso porque salí embarazada, por que ejemplo. Que me caso Ay, porque quiero tener rato. hijos. O sea, esas, esas razones son totalmente. Y hay otras razones que no tomamos en cuenta al momento de casarnos. O sea, tú sabes cómo esa persona se maneja en la Intimidad financieramente dentro de una casa, qué tan responsable es. O sea, hay detalles que en el noviazgo no se hablan. Así es, doctor. Doctora, y sí, porque... todos conocemos parejas, como última pregunta, que cuando uno comparte en, en lugares en, entre parejas, comienza a atacar a su pareja, a. A pelear con su pareja o a intoxicar a las esposas eh, de los amigos diciéndole uh -huh. cosas de su pareja. Pasa, Mira, ahí no, hay, ahí no hay complicidad ni intimidad. No, porque qué con el no te porque, voy a juntar con esa pareja. Porque, porque, porque ¿qué te pasa? Te ¿Qué pasa cuando yo no defiendo? Mi, mi pareja puede hablar una mentira o puede decir algo que es incorrecto. Yo tengo que apoyar a, dicen, a mi pareja. Y, en, y nosotros dos solos. Entonces, yo decirle, mi amor, yo creo que tú te pasaste. O como dicen muchos hombres. No, no, fue sí, mentira porque yo no te dije la verdad. Bueno, muchísimas gracias a la doctora, ¿O tú no me preguntaste. Angie Santana por venir a, 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 a compartir gracias. esos tips que pudieran ser el camino para una consulta en terapia o para arreglar las cosas en el hogar, que yo creo que es la prioridad. Nadie se casa para divorciarse, claro sí. o para que perdure la felicidad claro. y la estabilidad o para estar y el bienestar para en eso. la relación, claro que sí. Angie Fernández .rd.